Cargaron la octava carrera Premio Copa Osaf. Trata de hacer la delantera por fuera. El número 11, Picarona Z. A estirar la cabeza de ventaja. La sigue adentro, Fambale. Tres cuartos de cuerpo, corre el 5, Roseslo. A la cabeza por fuera, natingila El pescuezo gana posiciones abiertas. El número 9, Piquita. Tres cuartos de cuerpo adentro. Viene corriendo South Cross. A la cabeza abierta está ubicada Tangerina. Dos cuerpos por fuera. Viene corriendo la competidora número uno Remedios. A la cabeza gana posiciones el 3, intergood Al pescuezo por fuera, Royal 5. A la cabeza dentro el 2, Isabel La Católica. En los últimos 620 adelante, vale la cabeza de ventaja la sigue. lo comienzan a volcar el codo desde la octava. Hacen su ingreso a la recta final. 500 para el disco por dentro. vale medio cuerpo de ventaja. La sigue. Picarona Z por fuera, la abierta, viene corriendo. El 9. Piquita. Desde el fondo surge el 3. Into de en los últimos 320 metros. Vienen peleando. Por fuera, Natingil la cabeza de ventaja, la sigue. vale abierta, viene corriendo. Into de por dentro ganando posiciones. Corre. Isabel la Católica, los últimos 150. Adelante, Natin Gil, dos cuerpos de ventaja. Descuenta por dentro, el 2, Isabel la Católica, los últimos 50 metros por fuera. Gil, medio cuerpo, descuenta adentro. Isabel la Católica, los últimos 20 metros. Pasó de largo el 2, Isabel la Católica, ganó la octava y cruzaron el disco. Nos encontramos con Carlos Rossi, presidente de la OSAF. Primero darle la bienvenida a nuestro hipódromo y a nuestro país. Un gusto recibirlo. Muchas gracias y es un agrado estar aquí en, en el Uruguay nuevamente y particularmente en el, en el hipódromo de Maroña, un hipódromo de tanta tradición y que hoy día eh, ha vuelto a ser eh, ese centro hípico tan importante dentro de Latinoamérica. ¿Qué relevancia tiene para la OSAF que se haya realizado esta conferencia de la ICRAB aquí en nuestro país? Bueno, muy trascendente, muy importante. Se reúnen, eh, eh, es una reunión que trae a los eh, expertos del mundo en todo el tema medicamentación, laboratorio, y por supuesto para Sudamérica resulta eh, fundamental el poder estar eh, compartiendo y recibiendo todas toda esas experiencias de manera de, de implementarlas y de llevarlas adelante en cada uno de nuestro hipódromo cómo evalúa usted el desarrollo del tour uruguayo como le decía creo que uruguay ha ido recuperando un sitial que tuvo desde siempre uh, recientemente ha recibido o han, se han incorporado carreras black type al capítulo 1 del, del blue book y eso ha puesto a la hípica uruguaya a nivel mundial, nuevamente. De manera que, tanto para Uruguay como para Latinoamérica y para los SAF también, resulta eh, un hecho muy importante y muy relevante. Bueno, se nos viene un 2017 también con muchas novedades. ¿Qué nos puede contar respecto a lo que, lo que se viene? Ah, bueno, ahí estamos. Eh, no, me toca particularmente en Viña del Mar eh, la organización del, de la edición del Longines, la, el Gran Premio Latinoamericano. Estamos trabajando hace varios meses en, en esa organización, sabiendo que previo a ello tenemos un evento muy importante en, en Chile y en Viña del Mar, que es el Derby. De manera que estamos trabajando en ambos eventos, preparando todo para que sea una edición como debe ser un gran premio del, del nivel que ha alcanzado el, el Longines Gran Premio Latinoamericano. El Valparaíso tiene algo muy especial. No tenía oportunidad de conocerlo. El año pasado estuvimos allí recorriendo en ese gran derby y realmente es algo extraordinario. ¿Esperan realizar algo similar en el latino a lo que es el derby? Sí, eh, eh, a ver, es difícil porque el derby tiene un arraigo popular eh, demasiado importante. Es, una carre es la carrera más, más popular de Chile y probablemente Latinoamérica en cuanto a asistencia. De manera que. Nuestro empeño y nuestro trabajo está orientado a lograr una masiva concurrencia. Eh, ojalá fuera como la que usted o mucha gente en Sudamérica y en el mundo ha visto en el derby, eh, de manera de coronar ese gran esfuerzo que se hace eh, con este gran premio. Así es que esperamos que, que, que esa carrera esté rodeada de un ambiente como, como lo es el derby y así. Poder proyectar la imagen de la hípica sudamericana a través de ese evento. Muchas gracias. Gracias a usted.